Pues vamos a necesitar nuestro cable RJ45, que será de mejor o peor calidad. Aquí tenemos este que tengo yo. Vale, vamos a necesitar el conector hembra RJ45. Hay diferentes tipos, pero bueno, a mí me gusta este bastante, que es el que vamos a usar, porque lo que vamos a hacer es separar todos los cables de interior y ir metiendo en estas ranuras. ¿Qué vamos a necesitar para eso? La crimpadora de conectores hembra. Dejamos por aquí. Luego un pelacables, que bueno, podéis hacerlo con unas tijeras, pero con un pelacable, pues bueno, es más fácil siempre. Entonces, pues vamos al lío. Cogemos el cable y dejamos un poquito de margen. Metemos por aquí, abrimos la pinza y dejamos un poco de margen para poder trabajar. Una vez que se cierra, esto lo giramos así un par de veces y sacamos. Sacamos la pinza, doblamos un poquito y como ya veis, empieza a salir lo que es el capuchón, la funda, llamado X. ¿Cuál es el problema de hacerlo esto con las tijeras? Que nos podemos pasar y podemos cortar alguno de los 8 cables. Vale, si veis que algún protector del encubrimiento no se ha cortado bien, pues lo volvéis a pasar un poco. Contra más largo sea esto, más os va a costar sacarlo, como me está pasando a mí ahora un poco, pero bueno, podéis sacarlo después. Quitamos este, el recubrimiento, y quitamos este otro también, y podríamos, si tenéis algún problema, podéis ayudar de unas tijeras, como con este cable. Vale, aquí tenemos lo que es los 4 grupos de los 8 cables, que si conocéis un poquito de redes, pues los conoceréis. Entonces estos los tenemos que separar. ¿Por qué los tenemos que separar? Porque los tenemos que meter aquí, a ver si consigo que se vea bien. Vale, ahí se ve. Como veis, aquí hay una serie de números y de letras que nos viene a indicar cómo tenemos que colocar los cables. Aquí en España solemos usar sobre todo la B, ¿vale? Pero bueno, en vuestro caso también podéis, si usáis la E, pues nada, tenéis que seguir pues en la raya de la B, que hace así, pues los colores que hay. Por ejemplo, si empezamos por el 1, vemos que el 1 va a ser blanco en el A y en el B, que nos interesa es el B, y se cruza con el naranja. Entonces sabemos que es el cable, que es el cable blanco naranja. Es decir, de estos dos que tenemos aquí, no confundir con el que sea un único cable, si nosotros los separamos, vale, ya tenemos lo que es el naranja y el blanco naranja. Esto lo tenemos que hacer con todos. Bueno, como veis aquí, una vez ya separados todos los cables, ya podríamos seguir haciendo lo que os indicaba. Como veis, hay verde, blanco, verde, marrón, blanco, marrón, azul, azul, blanco, mejor dicho, azul, naranja y blanco y naranja. Es decir, hay 4 colores con, y luego con sus blancos. Volviendo al conector, pues nada, tenemos que seguir la parte de arriba de cada número. Es decir, el 2 va a ser naranja. Si fuera el A, sería verde, pero como estamos usando el B, va a ser naranja. El 5 va a ser, bueno, empezamos por el 4, mejor, que es azul, ¿vale? Y en el 5, como tiene ese blanquito y cruza con el azul, es blanco-azul. En este caso el A es igual. Por ejemplo, en el 3, por aquí, en el 3 vemos que el 6 es verde y en el 3 va a ser verde-blanco. Por esa poquito arriba que asoma y demás, bueno, es complicado un poco con mi dedo, pero bueno. Y en el 8 es marrón y el 7 es blanco-marrón, ¿vale? Esto todo para el B. Si fuera el A, pues es... por ejemplo, en el 6, naranja y naranja blanco. Pero nosotros vamos a hacerlo en este caso para el D. Pero bueno, ya sabéis cómo hacerlo también para el A, si a vosotros por X motivo os salen para el A. Vale, en este caso yo voy a mostrar así una rápida, porque luego lo haremos en la pared donde me interesa hacerlo. Entonces, lo que tenéis que hacer es pues colocar los cables según vaya indicando esto. Yo aquí he dejado unos cables bastante largos para la explicación y demás, pero bueno, luego nos pueden dar problemas. Pero por ejemplo, vamos a empezar por el 8. Ahí. El 8, como veis aquí,
ahí, que está en la parte de arriba izquierda, que es el marrón. Entonces yo cogería el marrón. Esto lo que podéis hacer es ponerlos al principio e ir colocando. Entonces vamos a dar la vuelta, que lo coloca mal. Vale, contra más cerca lo dejéis del conector, pues más bonito luego va a quedar y esas cosas, aunque esto suele tener un embellecedor, pero bueno, para lo que es la explicación, cogeríamos el marrón en su sitio, lo colocaríamos y con las uñas y los dedos lo apretamos un poco, ¿vale? Una vez apretado, ya le pincharíamos con la crimpadora y así con todos. Pero como os digo, lo vamos a ver ahora en otra parte del vídeo donde ya lo hago con la pared. Bueno, pues aquí ya tenemos el cable donde lo vamos a hacer. Entonces repetimos el proceso un poquito más rápido para que no sea eterno. Y nada, quitamos el capuchón. Como veis, aquí lo dejo un poco más corto y me ha sido y mejor cortado y ha sido más fácil lo que es sacar el capuchón, ¿vale? La protección. Separamos los cables como hicimos antes, ¿vale? Por colores, para ahora volverlos a meter en lo que viene siendo el conector hembra. Vale, ahora ya aquí, que es la parte que nos interesa, vamos a colocar los cables como os comenté antes, es decir, buscaremos el color que queremos, lo separaremos un poco del resto para que no nos moleste y lo vamos a meter. En este caso, como comentamos, metemos el marrón en el primero lo apuntamos y con las uñas y los dedos lo apretamos un poco. Ahora con la crimpadora, ¿vale?, lo ajustamos bien. La parte gorda gris en el centro y las cuchillas fuera para cortar el cable. Entonces lo colocamos y tenemos que empujar un poco fuerte para que se enganche bien y corte. A lo mejor os tenéis que ayudar así un poco de las dos manos. Cuando ya suena el criqui, sabemos que ya está el cable sobrante. Y nada, pues hacer lo mismo, con cuidado de no confundirnos el color con el resto, ¿vale? Es un proceso que no es muy complejo, hay que tener cuidado y hacerlo poco a poco, pero en mi opinión es bastante más fácil que hacer el macho. Pues nada, seguimos con el resto hasta terminar los 8 que pongamos. Pues ya está, pues ya lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es colocar el embellecedor para terminar el cable. Luego esto vosotros podéis tener una roseta de pared o algo más elaborado. Este es el hembra sencillo, tal cual, para salir de un apuro. Conectamos aquí para tapar esto y ya lo tendríamos listo para probar. Ajustamos un poco el cable lo metemos por ahí y lo metemos un poquito para evitar tirones. Y ya está listo para probar. Normalmente esto lo probaríamos con un tester, que suele venir incluido las crimpadoras, pero bueno, yo en este caso voy a probar con un portátil, que como veis aquí aparece sin red, más o menos se ve, se intuye ahí con la aspa roja. Y nada, vamos aquí con un latiguillo, lo conectamos al portátil y ahora lo conectamos a nuestro conector que acabamos de crimpar, a ver si nos funciona bien. O tenemos que volverlo a hacer y la hemos liado. Como veis ahí, como vais a ver ahora, va a aparecer identificando y conectado a mi conexión, que es Broken 2. Pues nada, si tenéis cualquier duda o comentario, dejadlo y yo os ayudo lo antes posible. Y un like siempre ayuda y suscribirse ya es el tope. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, amigos. Hasta luego.